المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان. El segundo grado de los grados del din es la fe, el imán. ما هو الإيمان؟ ¿Qué es el imán? هو قول باللسان، كان يقول لا إله إلا الله. El imán es algo que se dice con la lengua. Por ejemplo, no hay más Dios que Allah. واعتقاد بالقلب، يعني هذا الذي يقول بلسانه الباطن يوافق الظاهر. Y es algo que se cree con el corazón. O sea, lo que se dice con la lengua es algo que se tiene y se cree profundamente con el corazón. نعم، ولابد أن يعمل بهذا الذي قال وهذا الذي اعتقد يعمل بالقلب كأن يخاف من الله سبحانه وتعالى. Y una vez que se cree con el corazón y se dice con la lengua, es importante y obligatorio llevarlo a cabo en acciones con nuestro cuerpo, como por ejemplo el temor a Allah subhanahu wa ta'ala. ويعمل بالجوارح، يصلي، يتصدق مثلا. Actuar con el resto de los miembros, como por ejemplo rezar, dar el zakat, sadaqa y demás. نعم، الإيمان يزيد بالطاعات. El imán aumenta con la adoración. وينقص بالمعاصي. Y disminuye con la desobediencia. نعيد مرة أخرى تعريف الإيمان. Volvemos a repetir qué es la fe. قول باللسان. Es decirlo con la lengua. اعتقاد بالقلب. Creerlo firmemente con el corazón. عمل القلب وعمل الجوارح. Y actuar con el corazón y actuar con el resto de los miembros del cuerpo. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Aumenta con la obediencia y disminuye con la desobediencia. هذا الإيمان بناء يقوم على ستة أركان. أركان الإيمان ستة. El imán es una construcción que está basado sobre seis pilares. نعم، فلابد أن نأتي بهذه الأركان الستة حتى يقوم هذا البناء، بناء الإيمان، والله أعلم. Y es obligatorio, importante, llevar a cabo estos seis pilares para que la construcción del imán se establezca. Y Allah sabe más.